deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Llamando a los clientes por su móvil, vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre para darle el pay. Que mi amigo la mago y él se quedó duro, porque cuando amaneció ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo: eso no será de gratis. Ella le dice: la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete que conseguirá. Ellos le dicen la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete lo que conseguirá. Novatón, cuidado con la loba. Marinelli Vicioso fue una de las competidoras en Nuestra Belleza Latina y esta noche nos acompaña en la Carpa Cirquera, muy querida por nosotros, por cierto. ¡Ea! ¡Cuente todo, Marinelli! Ali David, te cuento yo feliz de estar aquí en mi tierra, República Dominicana, y gozando aquí con ustedes, pasándola rico un ratito. ¡Qué exacto, bueno es tenerte! Marinelli, tú sabes que, y a la gente, a manera de recordatorio, a través de un concurso de belleza que nosotros logramos hacer Nuestra Belleza Continental, en 2011 IFA Villa Bávaro, correcto, buscaba el nombre del hotel. Fuiste la representante de República Dominicana para la comunidad boricua. Entonces lograste el primer título, ganaste la corona. Luego de allí vas a Puerto Rico y comienza una carrera sumamente positiva. Y llegas a Nuestra Belleza Latina, que es un gran sueño de todas las chicas con condiciones. Cuéntanos de tu participación. Así es, mira, realmente yo nací aquí en República Dominicana desde muy chica, inicié mi carrera alrededor de los 9 años por ahí, pero siempre ha estado ese gusto por mí de estar en los medios de comunicación. Como bien dijiste, Enrique, pues gané en el 2011 aquí el concurso que tú produjiste. Entonces yo decía, yo tengo que estar en Nuestra Belleza Latina, porque las chicas siempre están identificadas con el concurso, porque están en un reto constante. Entonces yo digo, yo tengo mucha personalidad y debo de ir a ese concurso. Fui, realmente la experiencia gratificante y pico, como digo yo. Muchísimas chicas audicionan, alrededor de miles y miles en diferentes estados de Estados Unidos y Puerto Rico. Yo fui la única dominicana electa en Puerto Rico, y dentro de tantas dominicanas, que eran alrededor de 17, 18, te cuento que solo 4 llegamos a ser la finalista. Este concurso, imágenes. Ya va, muchachos, este concurso, sí, para quien no lo sepa, es una especie de concurso de belleza, pero tipo reality show, ¿no? Así es, así es. Que se realiza con sede en la ciudad de Miami, ¿no? Así es, se realiza en Miami, ya es la 7ª temporada que se está realizando. Okay. Tiene un rating impresionante, realmente le gusta mucho al público y es excelente plataforma para uno desarrollar su carrera. Llegué a ser finalista, fui a México, fui con Lupita Jones, tuve la oportunidad de ir a la México. La directora de el Miss México, ¿no? Así es, la directora del Miss México. Lupita es una mujer excelente y a la hora de elegir uno de los jurados, se estaban peleando por mí, Osmel, Lupita y todos ellos, pero yo decidí irme con Lupita porque sentí que me identificaba más con ella como mujer. Y fui a México, actué con personalidades como Gabriel Soto, Fernando Colunga, o sea que entré a lo grande. Pero vimos imágenes en Univisión con tu selección, y yo recuerdo también los piropos de Osmel Sousa, el presidente y eje central de este certamen de belleza, donde dice que tú eras presidente de Miss Venezuela, sí, también, exacto, uno de los íconos en la belleza. Él decía que tú eras la perfecta morena con clase, que quería ese concurso que se transmite por Univisión. Vamos a ver las imágenes de Marinelli, porque realmente tu pasarela fue increíble, y también vamos a hablar contigo, Marinelli, para que te quedes con nosotros, con respecto a Audrey Rijo, que ha sido la gran sorpresa con una fotografía. Audrey Rijo, ¿quién es? Otra de las participantes dominicanas. Dominicana, correcto, y también ha sido muy aclamada en este certamen de belleza, y también la actual, mira, la que fue mi República. Me encantaría que ella, como participó en este reality, me dijera, a ver si ella tiene más o menos una idea, de que, ¿por qué razón una de las dominicanas que fue Carola Durán la sacaron? ¿Por qué tú
¿tú crees? A ver. Mira, realmente nuestra belleza latina, yo que estuve allí, te puedo decir que ahí puede pasar de todo. Primero es un reality show, no es un Miss Universe, como muchas de las chicas están acostumbradas. Yo he tenido la oportunidad de estar en concursos de belleza y es otra cosa totalmente diferente. Para estar en este reality hay que tener mucha personalidad. Talento, ¿verdad? Talento, personalidad, saber expresarse. Y en realidad tú nunca sabes lo que están buscando. Estás en una posición de momento que hay chicas súper bellas, preparadas y todo puede pasar. O sea, en pantalla estamos viendo a Carola también, otra de las dominicanas. Tú estuviste más tiempo que ella, ¿no? ¿Quién eligieron? Yo de verdad no le estaba dando seguimiento al concurso. Sabía que era porque te conozco y te quiero mucho y sabía que estabas allí, mi cielo. Pero gracias, de resto, las otras me parecían fieras. Nada más tú para mí eras la ganadora. Entonces, para concluir con Carola Durán, es bellísima, Miss y todo lo demás, pero entonces no tiene talento. Esta es la chica que fue mi república y la destituyeron rápidamente, correcto, ¿no? Porque estaba casada. Me informaron que realmente el cuerpo de Carola, que ha sido su gran talón de Aquiles, pues fue quien llevó. Tenemos fotos de Carola también, creo. Vamos a colocarlas, Enrique. Una foto que te gusta muchísimo del cuerpo de ella. De Carola Durán, que es una chica. ¿Pero por qué camina hacia bajar? Estaba actuando. Les hacían pruebas de talento también, actuación y esas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí pasó algo curioso. Ella estaba haciendo como una actuación y de momento se le desapareció la gallina. Entonces ella decía, ¿dónde está la gallina? Y todo el mundo. ¡Ay, mira el cuerpazo de Carola, tú ves! ¿Habías visto estas fotos de Carola, Marianelli? No, esto fue mi república. No. Hay otras también. Ah, mire que el cuerpazo, tú ves. Ella no tenía casi celulitis. Omel dijo, no, linda. ¿Tú ves? Uy, eso fue algo cuadradita, por cierto. Eso fue allá. Yo creo que debió prepararse mejor. Un abdomen muy tonificado. No, bueno, yo creo que. Ay, que se ve espectacular. Lo que pasa es que aquí sufrimos de algo, que una mujer que cuando es bonita de cara creen que reine de belleza y eso no es así. Y el resultado quedó claro con Omel Sousa, que es experto en esto, de que bueno, que Carola es una muchacha bonita para ser dominicana, pero no con las condiciones para estar allí. Vamos a aprovechar la presencia de Marianelli para hablar también de esta otra chica, Audrey Rijo, que estuvo en una controversia por unas fotos que salieron recientemente de ella, donde se veía semidesnuda. Estamos viendo una fotografía, quien no la conoce, ella participó en otros concursos de belleza acá en República Dominicana. Exacto, vayan rotando las fotografías, por favor. Sé que les gusta mucho esta, porque la muchacha es bonita. Ahí vemos cuando ganó el Miss Turismo Dominicana. Correcto, sigan rotando, por favor. Y entonces tenemos también las fotografías de la discordia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué crees tú que haya sucedido según los parámetros del concurso? Párame esa fotografía. ¿Por qué no la descalifican? Me llamó la atención. ¿Por qué no la descalificaron en ese momento, el jurado? ¿Por qué no la sacó? ¿Por qué tú crees, Marianelli? Bueno, realmente ya había ocurrido algo parecido. Había una chica cubana hace como 2 años atrás en la competencia y la eliminaron. Ellos lo que dicen es que la diferencia entre las fotos de aquella chica cubana y la de Odris es que aquellas fotos eran comerciales. La de Odris son en la intimidad de su hogar. Son y ellos personales. Dicen que, exacto, no es con ese sentido de comercializarla. Y entonces, pues por eso le dieron el chance de seguir en la competencia. Sí, también yo vi una explicación que daban ellos. La tenemos ahí, la explicación de ella exactamente cuando Julián Gil habla, que es ella pertenece al grupo de Julián, y hablaba del por qué no la eliminó y que dejaba que el público sea quien exactamente pues la juzgue. Tome la decisión. Podemos ver exactamente las imágenes de Audrey Rigo, donde están hablando de la controversia de esta fotografía. Producción allá abajo, si pueden, para que coloquen las imágenes de la de verde, exactamente, que es Audrey Rijo. Sobre las fotografías, tenía conocimiento, obviamente no hay buena intención con ellas, forman parte de mi vida privada. ¿Tú diste el consentimiento para que fueran públicas? No. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a tener una vida privada. Y quiero que sepan que esa fotografía no resta nada a mi dignidad de mujer. La respuesta que dio ella, a mí también me pareció sumamente justo. Odri es una mujer impresionantemente hermosa. Me cuentan también que, bueno, que su temperamento, su personalidad es su gran enemigo, porque no logra calar más de allí. Pero yo creo que de todas nos queda ella como la representante de República Dominicana. Yo os invito a que todo el país a votar. A Audrey Rijo es una gran candidata, así como también nos fue y nos representó Marianelli, también Carola, con todo y todo fue, y Joana, que también es dominicana, que es hermosa. Correcto. Pero sí, decidieron quedarse con el perfil de Audrey. Se mantiene en el concurso. Marianelli, ya tú no estás, pero háblanos de tus proyectos y qué vamos a ver o qué esperas hacer con tu carrera a partir de ahora, luego de Nuestra Belleza Latina. Mira, así es, Ali David, realmente Nuestra Belleza Latina para mí fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo en el corto tiempo que estuve allí en Univision. Sin embargo, pienso que tengo muchas herramientas
para seguir trabajando, evolucionando. Me encuentro aquí en mi país. Estoy sumamente orgullosa porque me han recibido con los brazos abiertos. Entonces yo pienso que hay mucho por ahí que trabajar. Vamos a ver qué, en qué nos desarrollamos, pero hay unos planes por ahí que próximamente se van a estar enterando. ¿Seguirás bueno. en los concursos de belleza o te paras ahí? Mira, yo pienso que uno nunca sabe lo que Dios le tiene deparado. Pero definitivamente yo nací para estar en la televisión, animar. Me encanta tener la oportunidad de estar animando. Y yo pienso que pronto estaré haciendo como un programa las de televisión. Las puertas. Algunas cositas por ahí. Y la cuerpa. Las puertas de este programa están abiertas para ti. Muchas te recibiremos gracias. Muchísimas veces más. Y estamos contentos de que nos hayas acompañado esta noche. Sí, muchísimas gracias. Tu preparación es una de tus grandes fortalezas, Maranelli. Uh-huh. Y yo creo que por ahí vamos sumamente bien contigo. Eres hermosa. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta pronto, ¿sí? Cielo. Pasamos ahora mismo. Emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Ella llamando a los clientes por su móvil. Vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre para darle el pay. Que mi amigo la mago y el cheque de duro. Porque cuando amaneció, ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz. Se marchó, solo le dio. Eso no será de gratis. Ella le dice, dalo, Juan. Pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo le importa su paquete que conseguirá. Ellos le dicen, dalo, Juan. Pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo le importa su paquete lo que conseguirá. ¡Novato! Cuidado con la loba.